Y tenemos ahí a Dami 2280 contra Carmen Isabel. A ver qué está aquí. Uy, Carmen Isabel se va por Baraka, por Scorpion. Espero que estén disfrutando el stream, mi gente. Disfruten la vaina. Uy, no se actualizó esto. ¿Qué pasó aquí? Esto tiene que actualizarse. Se pillan los marcadores una vez. Pero hay que tener un truquito. Ah, ya. Ahí está, sí, así vamos a la pelea. Entonces tenemos a Dami 2280 con este Baraka y Carmen Isabel con Scorpion. Ok, excelente, vamos los tick throw, ventaja de vida ya por parte de Dami, que hizo un head short up, se levanta con las cadenas. Ok, va a ir por los juegos amplificados y está manteniendo la distancia, jugando mucho más tranquilo Carmen Isabel. Pero este Baraka está súper agresivo, Sebrin. Sí, súper agresivo, el mejor Baraka de Argentina, ¿no? Cotorra. Tiro 7, muchacho. Tira levo con este Baraka, o Dami 2280. Ojo con el pokeo, con el de uno. Pero está la defensa ahí en ese último hit de ese movimiento. Fatal Blow y se soba. ¡Ya basta, Freezer! Así mismo, vamos a ponerle Fatal Blow directamente. Gente, no canje en medio de la pelea. Carmen Isabel gastando ahí el Fatal Blow. Puede buscar el coma, Sí, puede buscar el coma ahí, está Chitama. Ah, ya, Chipper, sí. Cuando estemos seleccionando pelea y todo eso, canje todos los memes. Pero en la pelea la van a interrumpir. Carmen muy agresiva con este Scorpion. Vamos no a ver. No se están quedando atrás, la verdad que está jugando muy bien. Teniendo ya la ronda a su favor, pero Dami sigue buscando pura agresividad. El Wake of Arpon ahí se gasta las barras, 17%, nada mal. Tiene ya la ventaja de vida ahora mismo, se ve. Sí, y Carmen no le está haciendo nada mal con este Scorpion. A ver si 2280 las opciones. Buen roll hacia atrás. Y el adelante 4 ahí de Baraka, que es muy buenísimo. Yo vi un torneo de una chica que nada más hacía adelante 4. Adelante 4, nada más hacía esa patada de Baraka. Y ya, y así ganaba. Pero era la mamá de Girl Mecca. Pero ella jugaba muy bien y llegaba lejos con Baraka. Hablando de buenos últimos, ella tiene el primer punto. Carmen Isabel perdió las cosas. De a mí. 2280 no tiene team, ¿verdad que no? Dami 2280 creo que era de V, la verdad que no me acuerdo. No, yo creo que se salió de ti, no sé. 2280 creo que no tiene ti. Vale, listo. La verdad que no manejo ese dato, Tiger. No sabía que era de V. Pero 2280 no sabía que era de V. Entonces el huevo también está por ahí para tirar el level. Todos van a jugar, gente. Apenas empezamos. Es tempranísimo. Tenemos el teniente también, Osado. Recuerden, gente, sala lunes on fire. Shaolin Trap Dungeon. 2280. Anoche pusimos un video de un zombie. La gente decía que era 2280. Diablo, se cura mucho. Tú te pediste eso, un lado. No vi, pásenme el clip, por favor, de eso. No tengo que ver eso. Disculpe, bueno, vamos al frente. Arranca ya directamente Carmen Isabel con este Scorpion, el Overhead, tira ahí el jugador. Ese Forward 4, rodillazo, Crashing Blow, el U3 por parte de Dami 2280, y va por ese como que no ha tenido ya la ventaja de vida ahora mismo, Seuri. Sí, tiene la ventaja, 2280, se está calentando el tipo. Ojo con 2280, que es peligroso, el mejor Baraka. Pero se soba. Le sobó en la carita, ¿para dónde va? No meta. Carmen no le tiemble el pulso para sobar el Fatal Blow. Sí, tiene que buscar el combo, tiene que elaborar todavía ese combo. ¿De qué se puede? Ok, los blue frames, ahí están, no me toque, dice Dami que... Eso es blue, hay que respetar, ¿eh? Hay que respetar la friend data, mi gente. Yo no sé mucho de friend data, pero estoy aprendiendo. Estoy estudiando un poco de friend data. Buen panic ahí por parte de Dami. Ok, el wake up cadena, claro que sí, ¿por qué no? Se amplifica, casi conecta ese arpón de nuevo para seguir el combo. Vamos por ese de 4, el 4 rodillazo, ya se está cubriendo bastante bien Dami. Los blue frame de nuevo, quiere tocar ahí, pero tiene que cubrir, tiene que respetarlo, si no le está cayendo poco a poco la vida. Y ese comandera de Baraka, que es muy bueno. Esto va a ser punish, castigo,
Low, se levanta con Waco salvaje. Stagger más el throw. Pero se levanta con Waco, 22-80, que está tirando el llevo. Se quilló 22-80. Ya está quillado. Ojo. Sí, ya se quilló, ya se quilló. No está perdonado nada, ahí está, ya está. No me venga con esa mierda, loco. Ahí está. Pone la ronda a su favor. Este Baraka la resaca. ¿Cuánto está la pelea? 1-1. Yo no iba a actualizar el marcador. 1-1. Ah, no se actualiza el marcador, dice Pandera, sí. Ahí ya está actualizado el marcador. Discúlpeme, gente, que quedé frito del evento de anoche. Estoy aquí haciendo el aguante porque, como le dije, siempre me gusta hacer los lunes on fire. Ya está, loco, me voy a la mierda. Ya está, loco, me voy a la mierda. La gente le gusta mucho los memes. Sí, me encanta, vos está muy bueno, José Brillo. En serio te digo, me encanta lo que agregaste. Voy a tener que poner un par de memes de 2280. Alguien que me pase video de 2280 aquí. Yo te voy a enviar. Envíame para el video de 2280 que lo voy a poner aquí en el canal. Sí, yo te envío. Bueno, vamos al pleito. Entonces tenemos un Johnny Cage por parte de Carmen Isabel. Vamos a ver cómo le viene este cambio, porque este Baraka está muy agresivo, Seuri. Hay que poner un par de memes. 2280 que se hizo famoso en los grupos de WhatsApp y toda la vaina. Ya está, deja, Sergio. Dice saludo ahí a Dami. Vamos al game, entonces tenemos. Hay Baraka Wolf en la casa contra Carmen Isabel. Llegó 1-1. Este Baraka arranca directamente de nuevo con los Blue Framework. Uso del spacing ahí por parte de Carmen Isabel para evitar la presión de Baraka. El roll se viene como ahora mismo, como vive exactamente, como en gran piña en la cara 25%. Y así mismo, veis que tal. También sabéis metiéndole mucha presión ahí a 22-80. 22-80 contraataca ahí. Pero se levanta apretando botón y eso es castigo. Ojo con la patada. Blue Frame, como tú dices. Choryuken. Y eso es bueno de Johnny, que Johnny se quejaba mucho de la gente porque era un personaje que siempre quedaba blue. Johnny te metía presión y tú nada más tenías que aguantar. Yo creo que tuvieron que nerfear a Johnny. Uy, pero buena la confirmación ahí de 2280. Waco Fatal Blow G. Ahí está, tenemos el Waco Fatal Blow. Nunca falla, Sergio. Vos tenés que saber que esta es una tech que nunca falla. O te sale muy bien, sale muy mal. Es que en este juego tú no puedes meter. En este juego tú no puedes meter. Tú tienes que hacer chimi en este juego. Tienes que hacerle como que tú vas a llegar, pero en mentira. Tú haces un dash hacia atrás y engañas. El baiteo. Lo baitea. Porque no puedes meter en este juego. Ok, Dami, a pesar de que Carmen ya tiene la primera ronda, Dami nos está quedando atrás con esos espinazos, la verdad que nada mal por parte de Carmen. Ok, full presión de 1 de 4, ahí están los stars. Dami está respetando bastante, tienen que ponerse un poquito más agresivo, back roll, proyectiles con mangra, 12% nada mal con la ventaja de vía. Y creo que esta ronda va a poner a su favor, Seuri. Sí, la va a poner a su favor, 22-80, se la quiere llevar, tiene el Lashley, déficit de vida para... Carmen, y Carmen que ya no cuenta con Fatal Blow, entonces ya no tiene esa herramienta de hacer comeback. No sabe qué pasa, tiene que hacer mucho combo, tiene que hacer daño. 22-80, buena la defensa. Ojo con ese Choryu, excelente ahí. El throw para hacer suicide. Ojo, intenta entrar con el low y Carmen trabajando el comeback con Lau. Así mismo, está buscando el comeback, se puede, tiene fe, hay que confiar. Tiene a punto de llevarse el siguiente punto a su favor, pero ahí está Dami con el rollazo, los espinazos, y ahí está ese proyectil que pone la ronda para 22-80 con este Baraka, la resaca, Suri. Dice Paola que la pongan con el teniente. A ver qué tal, gente, todos van a jugar. Se tiran proyectiles. Vamos allá. Intentaba irse el ante 4. Uso del interactivo, pero el ante 4 que no falla de Baraka. Es un movimiento muy bueno. Pero es que es súper castigable, sí, ese movimiento, sí o sí se castiga. Es safe, o sea que con un pokeo capaz le puede interrumpir si quiere seguir tocando, pero no es tan fiable. Ojo con el Fatal Blow, le dejó en terreno el Ristan, esa confirmación de la... pero está aquí ya la mujer. Está aquí ya, ahí está el trofeo. Te damos con el trofeo en la cabeza. Para que me respete. Se acabó el juego. Ponen las cosas entonces 2-1 ahora mismo, Carmen Isabel con este Johnny Cage. Johnny Cage. Vamos a ver
¿Qué personaje vota ahora mismo Dami? Porque le está complicando a este Johnny Cage, Uri. No sé, pero cuando comienzo a poner esos memes, se me jode el audio del juego. ¿Alguien escucha el audio atrasado, verdad? Alguien que me diga. A ver, voy a mutearme un ratito y voy a escuchar el directo para ver. Sí, yo creo que esos memes me joden la vaina, loco. Yo quiero poner esos memes, pero me joden la vaina. Me atrasan el audio del juego. Yo escucho bien, al menos acá en la selección. Alguien que me diga si se escucha bien el juego. Se escucha normal, le están diciendo. Bueno, pues me dicen cualquier cosa, si se escucha, sí. Porque la otra vez estaba con Pantera y esos memes me jodían la vaina, loco. Me jodían ante el OBS con todo. Sí, da un poco de delay, con delay, dice Pantera. Ah, tiene delay, dice. Es los memes me joden la vaina, Necesito una computadora más potente, o no sé qué pasa ahí. Porque así componen tantos memes juntos, el OBS, no, el procesador no procesa rápido eso y comienza a fallar el OBS. Un lío eso. Voy a tener que comenzar a borrar esos memes de aquí del OBS. Seguimos entonces directamente Carmen y Isabel con este Johnny, pura presión, la cual Dami está comprando todo, tiene que despertarse más por reaccionar a esos stars. Va por ese rista en el down 2 ahí que no entra, el back 2 full presión ahora mismo por parte de Carmen y Isabel, el interactivo que pasa volando por ahí, el cual Dami no pudo castigar. Ok, el intercambio de los proyectiles, vamos a jugar por los especiales ahora, usa ahí los espinazos, ventaja de vida por parte de Dami ahora mismo, sorry. Ok, vamos de nuevo por los pro frames, ventaja de día, el back 4, full presión, wake up buttons ahí. Dami tiene que cerrar, podría cerrar con los proyectiles, está en zona chida, Dami exactamente, caló y pro, ahí está, con la ronda a su favor ahora mismo. Dame un segundito, estoy aquí chequeando. Ok. Seguimos entonces, vamos al game, arranca directamente los proyectiles, Carmen y Isabel. Va por los Shoryu. Sigue con los limoncitos y la agarra, el cual Dami está comprando, ya tiene ventaja ahí a Carmen y Isabel. Mucho más Shoryu. Tiene que aprovechar ese gap ahí en el último momento y ese crashing blow ahí, el cual no confirma con el command grab. Se está acercando Dami, se está acercando, tiene que laburar con este baraca porque no es el que tiene daño, así que tiene que tener cuidado. Rodillazo, espinazo, está con todo ahí, Carmen sigue presionando también. Está comprando todos los rodillazos por parte de Dami ahora mismo, Carmen. Ok, el jumping 2, eso se queda muy regalado, los full frames de nuevo. Quise interrumpir ahí, pero Dami sigue anticipándose a todos sus movimientos, ya con la ventaja de vida a punto de poner el segundo punto a su favor. Ok, se gana ahí el antiaéreo con ese EX. Uy, se levantó con Shorthog, ahí está, Dami lo cierra y tenemos ahí la banderita al baile, el Jorge la gana. Ahí está, poniendo las cosas 2 a 2, Dami, 22-80. Uy, 2 a 2. Y alguien que me diga si me puede decir si el audio del juego ya está bien, si ya no tiene delay. Uy, se llegó el zorrito. ¿Qué es lo que es zorrito? A ver si le hacemos un rey, gente, cuando se termine el stream, hacer un rey al zorrito, que van a tener un evento ahí en su canal. Así que no se me vaya nadie. Vamos a ir a apoyar y a darle follow al zorrito. Dice Karim que ya está bien, gente, pero voy a tener que borrar los memes. El que quiera memes tiene que comenzar a hacer donaciones para comprar esta computadora más fuerte. Me abrazo, estoy quillado. Esos memes me explotan en la computadora, loco. Baraka, Johnny Cage. Somos pobres, gente, lamentable caso. Apenas tengo una simple laptop y la forzo mucho. Tengo muchos programas instalados, programas de ediciones, OBS y toda la vaina. Apenas da para los streams. Kenny, ¿qué es lo que, hermano? Se está tirando level. Ese Dami no sabe bloquear. ¿Cómo que no? Ese es el mejor baraca de Argentina, loco. Quiero marca y modelo de ese. ¿De cuál es mi? ¿De micrófono mío? El micrófono mío es un HyperX. Me costó como casi $160. Muy bueno el micrófono, la verdad. Muy, muy bueno. Excelente
Sí, bueno, entonces Dami 2280 anticipándose a eso. Se está regalando mucho ahí con el special del Not Punch Carmen Isabel, y Dami está aprovechando bastante, queriendo ya poner cosas y rotas. Mejor ahí, el back 4, el 3 por parte de Carmen. Se queda regalada de nuevo con ese Not Punch, pero Dami lo está castigando, ¿eh? Ojo, tiene que aprovechar mejor sus oportunidades. Ya está, el pixel mágico está. Ojo en el Fatal Lucan de Carmen Isabel, y ahí está el Wake Up. Uy, espinazo y más point para y Dami. Más point para 2280. 2280 lo está haciendo muy bien. KMT en problemas serios, beso 2280. Ojo con los proyectiles. La patada sombra que se castiga. Esa patada es full castigable, la verdad. Sí, la verdad que el Northfront también, que está usando mucho eso, puede castigar también. El Low Profile ahí con ese espinazo a los limones, ok. Está jugando más tranquilo ahora. Dami ya le tiene la esquina ahora mismo. Carmen Isabel, el diario, no, prima de ese rollazo. Interrupción, ahí está, papá. Vamos por ese daño, señor. 2280 lo está haciendo bien, la verdad, muchacho. Taquillado. Entra ahí con ese string. Ojo, se intentaba levantar con Fatal. Se la va a llevar el Devil, sí, señor, con esa barredora, y se la llevó el Devil. Y T-Back. La T-Baguea y Fatality. No, 2280, ¿qué hiciste, loco? ¿Qué hiciste, 2280? Y abrazo, 2280, la macó ahí, loco. Recibió el T-Back el mejor. Para acá de Argentina, o sea. No, 2280, no la ID, loco, no la ID, loco. No la ID, loco, ¿qué hiciste, loco? No la ID.